Buenas noches, bienvenidos al programa La Entrevista. Iniciamos nueva andadura con un eh, protagonista de excepción, en este caso Juan Carlos Morales, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, al que ya saludamos y agradecemos, como no, que esté aquí en su casa, en, en Tele7. Eh, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre, estar con todos vosotros. Señor Morales, durante las últimas semanas eh, se han sucedido una serie de tensiones relacionadas con la temática yihadista, hablamos en concreto de Xeraco, Gandía. Estamos hablando de que la comarca es segura, eh, ¿se descartan futuras detenciones? Lo que quiero decir es que el problema yihadista no se puede focalizar en Asafor, no existe una especial eh, concentración de actividad yihadista en Asafor, es un problema no de ámbito nacional sino internacional y es verdad, estamos en nivel 4 de yihadismo, se está reclutando por redes sociales, la naturaleza y peculiaridad de las personas que apoyan el Estado Islámico es distinta, pero lo que quiero es dar un mensaje de tranquilidad, no es una cuestión de afor Se han escuchado ya voces de que la entrada de refugiados sirios de origen sirio podría ser incluso problemática. Se habla de un posible caballo de Troya a la hora de introducirse posibles eh, elementos yihadistas. Eh, ¿se ¿Está en lo cierto? Estamos hablando de sirios donde tiene un conflicto bélico, hay derechos humanos, tienen derecho al asilo, la protección internacional y lo que hay que hacerlo de forma conjunta entre todos los países. Lo que en este asunto de tanta sensibilidad nadie puede ir por libre y en este sentido lo que hay que hacer es una coordinación, como decía, europea y a partir de ahí recibirlos, pero no solo recibirlos. Hay que integrarlos socialmente, darles formación, aprendizaje de idiomas. Empleo, en definitiva, hay que darles atención y eso requiere una coordinación de todas las administraciones públicas, pero lo que se está demostrando es que la sociedad valenciana y española es solidaria. Pero ¿se podría convertir esto en un agujero para la seguridad ciudadana? Cuando hablamos de sirios, hablamos de personas que tienen un drama humanitario, una crisis bélica importantísima y hay que atender a esas personas. En breve eh, se va a iniciar la campaña Citrícula, como bien sabe el señor Morales. Eh, ¿Con qué novedades eh, se plantea el tema de la seguridad en el campo? Es muy importante. Eh, la Guardia Civil creó en julio del 2013 un grupo que es el Grupo Roca, de Robos en los Campos. Y gracias a ese grupo de la Guardia Civil se ha reducido los robos en el campo un 30%. Y de hecho, actualmente también se ha modificado el Código Penal para que lo, los que roben en el campo tengan un delito eh, de mayor castigo y en este sentido se está actuando tanto en el ámbito penal como en el grupo especializado de la Guardia Civil. Lo que ya lleva mucho tiempo eh, en, en boga es el tema del robo de cobre. Parece que el precio del metal es tan alto que eh, eso no elude que cualquier persona, cualquier caco interesado en este tipo de, de venta pues, acude a los campos a robar este tipo de, de material. ¿Cómo se está actuando y, y al, hay bandas organizadas en este sentido aquí en la SAFOR? Están actuando como siempre, con profesionalidad y eficiencia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los resultados son evidentes. Si antes hablamos de un 30% de reducción en los robos en los campos, en lo que es robos de cobre hay una reducción de un 10%. Y hablando también del de tema de delincuencia, en este caso violencia, violencia de, de género, tiene datos aquí en la comarca. ¿Se ha aumentado el tema de la violencia de género, casos de violencia de género? ¿Se mantiene con respecto a años anteriores? ¿Cómo está esta cuestión? Esta es una lacra que tenemos que ser todos conscientes. Hay seis muertos en lo que llevamos de año en la Comunidad Valenciana, pero yo quiero, aprovechando esa pregunta, hacer una mención a un plan especial que estamos impulsando en la Delegación de Gobierno, que es de prevención y sensibilización de violencia de género en los jóvenes y menores. Eh, mirad, eh, se han duplicado los casos donde las víctimas son jóvenes y menores y en nuestros colegios existen prácticas machistas de control, de posesión, de uso indebido de móviles, de redes sociales, de internet, de acoso escolar y ahí estamos incidiendo mucho en colaboración con el resto de administraciones públicas y dando unas charlas a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Uh -huh. Usted ha sido consejero de, de Hacienda, sabe muy bien de, de lo que habla esta cuestión: el tema de la deuda, la infrafinanciación de la comunidad valenciana. Eh, esta cuestión condiciona, evidentemente, los eh, proyectos que se van a desarrollar aquí en la SAFOR durante los próximos años. Eh, ¿Existen vías de solución en este sentido? ¿Cuál es la perspectiva? Que estamos infrafinanciados es algo que conseguimos el anterior gobierno y yo como conseller concienciar a la sociedad valenciana. Y en este sentido, el propio presidente Rajoy se ha comprometido a cambiar la financiación de la Comunidad Valenciana en el primer semestre del 2015 y ha reconocido que está... financiada de forma injusta. Por cierto, tengo que recordar que el modelo de financiación actual lo aprobó Rodríguez Zapatero en 2009. Dicho eso, ¿qué ha hecho el gobierno de España en este tiempo? Pues ahora mismo el gobierno de España paga los intereses de la ANITA Valenciana, Paga los bancos de la Ayanita Valenciana y paga a los proveedores que no puede pagar la Ayanita Valenciana. Está ayudando hasta que se cambie el sistema de financiación. Uh -huh. Usted también es gandiense, eh, señor Moráguez. Eh, hablamos que en el caso de Gandía, eh, por desgracia, te, arrastramos una, una deuda. Eh, recientemente se ha aprobado por parte del Ministerio un plan de, de ajuste financiero. Eh, ¿Era la única solución esta, esta cuestión? ¿La única solución que, que existía era la, la solución en la que estaba trabajando el anterior gobierno del señor torro lo que tengo que decir es que el Ministerio de Hacienda ha sido flexible y ha buscado soluciones para lo que es la problemática de viabilidad económica y financiera del Ayuntamiento de Gandía. Y, en segundo lugar, el plan de ajuste tiene que suponer eh, los menores esfuerzos a los gandienses y en un periodo de tiempo muy corto. El actual gobierno tiene que hacer lo posible para que no se pidan esfuerzos a los ciudadanos y si se consiga esa viabilidad sin el sacrificio oportuno. Señor Morales, ¿estamos hablando con un futuro ministro de, de Hacienda si las eh, elecciones generales pues, se decantan finalmente, son vientos favorables para el Partido Popular? Cuando se acerca una cita electoral, unas elecciones generales, empiezan las quinielas de todo tipo de cargos y de puestos, es algo normal, y yo estando como delegado de gobierno. Yo siempre lo he dicho, que yo concibo la política temporal y vocacional y estaré donde resulte útil. En un momento dado, Rajoy y para resolver o intentarlo los problemas financieros de ahí y tal, luego... En mi puesto de legado de gobierno ya no está mal. Eh, Considero de Hacienda los peores años de la Anita Valenciana y delegado de gobierno, y ahora mismo a disposición de donde se entienda que es útil. Y si no, no pasa nada. Me vuelvo a mi plaza de inspector de Hacienda en la agencia tributaria. Pero está dentro de esas quinielas. ¿Le ha llamado el señor Rajoy o alguien de.? ¿No? Simplemente porque estar en las quinielas y que sea de, de mí ya es motivo de orgullo, pero no espero nada. Uh -huh. Las obras de, por aquello de los proyectos en, en la SAFOR, las obras de circunvalación a, a Oliva, esa larga reivindicación por parte del Ayuntamiento de Oliva y de toda la comarca en, en general, ¿cómo está esta cuestión? ¿Hay novedades al respecto? ¿Se va a liberalizar finalmente la AP-7? ¿Podría aportar algún tipo de novedad? Hace unos días, precisamente, estuve con la ministra Ana Pastor en un acto en y Benicarlo y volvió a repetir, en la concesión de la AP-7 vence en 2019 y el compromiso de este gobierno es liberalizarla, que no... Eh, se pague el peaje a la concesionaria en la AP7. Y dicho eso, evidentemente aquí en la SAFOR tenemos un problema que es la circunvalación de oliva. Y hay un estudio y un proyecto ya firmado y redactado y ese proyecto tiene la previsión en los presupuestos generales del Estado de hacer un acceso de la Nacional 372 con AP7 que sirva de circunvalación de oliva y hay previstos ese proyecto por un montante de 28,9 millones de euros. Uh -huh. Las relaciones con eh, el nuevo gobierno, el nuevo consejo, con eh, la delegación del gobierno, hablamos evidentemente de, de partidos distintos, ¿cómo están siendo? ¿Están siendo eh, honorables, por decirlo de alguna manera? Yo al principio en mi toma de posesión dije que apostaba por la lealtad institucional, por tener puentes y no trincheras. Y es verdad que eh, lo que estoy detectando es, es que el nuevo gobierno... Sigue haciendo oposición. Antes, hace 20 años, hicieron oposición del gobierno del Partido Popular y ahora están haciendo oposición del gobierno de España. Y entonces, cuando tú llegas a un gobierno, te tienes que remangar, trabajar y asumir responsabilidades. Y la percepción que tengo es que están instalados en la queja, el lamento y el lloro continuo, un gobierno de plañideras, y en este sentido todo lo fían al sistema de financiación y en una acción política, porque dicen que mientras no se cambie el modelo no pueden hacer nada, pero yo lo recuerdo que el modelo lo aprobaron ellos mismos. Mm. Señor Moragues, estamos hablando precisamente también de una serie de cuestiones relacionadas con casos de corrupción, etcétera, que implican, como no, a, a su partido como eh, formación que de alguna manera pues, ha estado ostentando el poder a lo largo de estos últimos años. ¿Considera necesario, vital, que se regenere su partido de cara a las próximas eh, citas electorales? A mí cuando sale un caso de corrupción me produce vergüenza y bochorno, porque aquí estamos en política para con un sacrificio personal y económico importante para intentar aportar un granito de arena en esta percepción de servidor público y que se generalice la clase política por cuatro o cinco indeseables, eso la verdad es que me produce pstosura. Pues, Dicho eso, tenemos los partidos que actuar de forma contundente y firme contra cualquier atisbo de corrupción. Un ciudadano no puede percibir que hay tolerancia e indolencia con casos de corrupción. Es demasiado importante y ahí tenemos que actuar sin titubeos. Se ha iniciado realmente en el Partido Popular una regeneración, un cambio profundo. La sociedad ha cambiado mucho en poco tiempo. Ahora mismo hay nuevas generaciones de jóvenes, redes sociales, internet. Nuevos partidos. Eh, nuevos partidos emergentes. El mapa político es muy distinto y lo que tenemos que hacer los partidos políticos y lo que tiene que hacer el Partido Popular es adaptarse a la nueva re realidad y el entorno. Tiene que eh, modernizarse, ser dialogante porque la época de mayorías absolutas ya ha pasado, hablar con todo el mundo definirse como un partido centrado y reformista y en este sentido también pues presentarnos como una apuesta fiable y segura porque hemos tenido responsabilidades y, y hemos gestionado bien y sobre todo también mostrar una imagen amigable, social, cercana que se nos vea como uno más, como un ciudadano humilde, eh, sencillo y que intenta trabajar por el resto de la gente. ¿Significa esto, señor Morales, un cambio, entiendo, un cambio profundo también a nivel de, de caras? Eh, necesitamos adaptarnos a la nueva realidad, al nuevo entorno y, evidentemente, estamos en proceso, en Comunidad Valenciana, por ejemplo, y, y cito a la provincia de Valencia, de cambio de referentes, eso es evidente. Antes teníamos pues, una alcaldesa, un presidente de diputación, que ahora mismo están en el segundo nivel y estamos en ese proceso. ¿Pasaría ese cambio, señor Moragues, por Gandía, también? Eh, hablamos de aquí, el señor Torró, parece que eh, después de haber perdido las elecciones, no está la cuestión demasiado clara. En esas quinielas también se apunta, señor Moragues, aparte de la opción a nivel nacional, que usted podría eh, ocupar esa, ese liderazgo del partido a nivel local. Yo lo que digo es que los partidos y los proyectos políticos tienen que estar por encima de los personalismos. Primera cuestión. Segunda, que la elección de los referentes o los líderes o los que van a capitanear esos proyectos políticos tienen que ser. Eh, surgidos de procesos participativos, tanto de los afiliados, pero yo lo extendería a los simpatizantes. Y las personas que tengan que dirigir esos partidos tienen que ser de consenso. Y esas tienen que unir todas las corrientes, sensibilidades y facciones de ese partido. Y eso entiendo yo que es el futuro del Partido Popular en Gandía y en el resto de Comunidad Valenciana de España. Pero podría pasar ese futuro en Gandía por el Moragas. ¿Estaría dispuesto a ocupar ese, ese cargo? Yo, donde resulte útil, ahí estaré, como he dicho anteriormente. Y si resultará útil para Gandía. Bueno, es hacer, y se lo pidieran. Es hacer futuribles, pero entiendo yo que tiene que ser una persona de mucho consenso y que esté todo el mundo de acuerdo, porque eso es lo que te da no en Gandía, en cualquier sitio lo que te da legitimidad y autoridad para ejercer ese liderazgo. Uh -huh. El proceso de independencia señor Morales, en Cataluña y la entrada de elementos nacionalistas en el gobierno valenciano, de alguna manera, cree que ha desvirtuado lo que es el tema de la, la política a nivel autonómico, cómo se puede esto traducir. Mire, eh, nueve de cada diez valencianos es una encuesta, nos sentimos valencianos y españoles. Eso es una sensación que tenemos todos. Estamos orgullosos de nuestra señas de identidad, costumbres, tradiciones, de nuestra forma de entender lo que es la condición de valencianía, pero también nos sentimos identificados con un proyecto común que es España. Y nosotros lo que hemos percibido en primer lugar es que se han quitado banderas de España, se han prohibido ya las procesiones, se han quitado fotos del rey, se prohíbe a las bandas de música tocar el himno nacional, en definitiva hay un desprecio de simbología constitucional y cuando le preguntas a la vicepresidenta del Consejo de por qué no se han quitado banderas en los ayuntamientos, le dice porque están en la bandería, o sea, encima hacemos chanza ¿no? ya con el tema. Y, y también se está... Firteando con el concepto de países catalans Y eso es un error Porque nosotros no nos sentimos países catalans No estamos de acuerdo con el proceso independentista Y no comulgamos para nada Con eh, la deriva in, eh, nacionalista de Cataluña ¿Considera eh, lógica esa deriva Hacia, digamos, partidos Que son un poco eh, Un referente ya más radical No tanto centrados Como pueda ser el Partido Socialista O el Partido Popular En Cataluña Me refiero a la Junta Valenciana en la comunidad valenciana ahora mismo están eh, gobernando el Partido Socialista con el peor resultado electoral y apoyado por Podemos y Compromís. Compromís es una mezcla entre la iniciativas BERS y el Bloc Nacionalista Valenciano y evidentemente estamos viendo que los partidos minoritarios son los que están condicionando la acción de gobierno del tripartito en Valencia. Y a mí me asusta mucho la radicalidad y voy a poner un ejemplo. En materia económica, ahora estamos percibiendo la ralentización de la economía, de las estimaciones, hoy mismo Funcas ha reducido la estimación de crecimiento de Comunidad Valenciana debido a esa inseguridad política y la incertidumbre de tanta cita electoral está afectando a determinadas inversiones internacionales. Y puedo citar dos Ikea, en Alicante y Puerto Mediterráneo en paterna, es decir, inestabilidad política y radicalismo van contra de eh, crecimiento, riqueza, empleo y bienestar. Hablamos también que Ciudadanos es una de esas fuerzas emergentes de las que estamos uh, hablando hace unos momentos. Eh, precisamente en el caso de Gandía se ha observado una alianza entre Ciudadanos, eh, elementos nacionalistas y también el Partido Socialista. Temen que a nivel nacional, por aquello de que usted pueda ser eh, uno de esos posibles diputados nacionales, un posible, eh, digamos, ministro de, de Hacienda, eh, temen que de alguna manera esa alianza entre Ciudadanos no sea finalmente con lo que sería digamos normal dentro de su espectro político como es el Partido Popular, sino con otros elementos, llámese por ejemplo el Partido Socialista. El Partido Popular nos tenemos que acostumbrar a dialogar, a conversar, llegar a pactos y acuerdos, porque la etapa de mayores absolutas, como he dicho antes, ha quedado atrás. Dicho eso, también están apareciendo partidos emergentes que no han tenido ninguna responsabilidad de gobierno, no han gestionado y están componiéndose con gente nueva, advenediza, en muchos casos que vienen pues rebotados de otros partidos políticos. Dicho eso, eh, también esos partidos emergentes han presentado a las elecciones autonómicas y locales sin ánimo de gobernar. ¿Por qué? Porque eh, no han querido desgastarse políticamente pensando en las elecciones generales, lo cual es cuanto menos es coherente. Y lo que digo es que no tienen experiencia, es un experimento. Sí que el producto de marketing y comercial es bueno. Pero eh, nosotros llevamos muchos años gestionando y demostrando que podemos ser solventes y fiables, a lo que hay que añadir pues esa imagen cercana y que inspirar la confianza suficiente, porque con números y registros no es suficiente. Si algo he aprendido de política, es que hace falta sentimientos, emociones y llegar al corazón de, de la gente y presentar un proyecto de futuro ilusionante. Pero lo que quiero decir es que bueno, son, eh, nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de pactos y en este sentido tenemos que tener generosidad y altura de miras porque por, in, por encima de los partidos políticos está el interés general, es decir, que a la gente le vaya bien. El desgaste estaba comentando anteriormente el desgaste a nivel. Personal, familiar, eh, de trabajo, muchísimas horas de trabajo de, de ser político, ser primero consejero de, de economía y, y hacienda en la, en la Generalitat y después, evidentemente, también eh, pues como delegado de, del gobierno. Es un desgaste. Se arrepiente después de este tiempo de haber entrado en política. Es un desgaste muy grande, es un trabajo muy intenso donde tienes que dar todo de ti y aquí no puedes ir con medias tintas. Quien entienda que en política se mete para vivir bien y, y, y trabajar poco se equivoca, por lo menos los puestos de responsabilidad que he tenido yo, que son los peores años de la Edita valenciana 2012 de Hacienda, una cartera muy complicada y era delegado de gobierno con todos los gobiernos al lado mío de signo. Pero dicho eso, vale la pena. Es una experiencia que no te lo da nada. Ni una empresa de Libes 75, ni un banco, ni la administración pública. Ves temas de un calado, de una dimensión, de una importancia. Y lo más importante, que si trabajas bien, eso se repercute en el bienestar de la gente. Y eso te genera una satisfacción y gratificación muy grande. Si te lo reconocen, mejor. Pero ya venga por delante que es una experiencia apasionante. Y sobre todo su familia, señor Moragues, de cara sobre todo a un, a un futuro que puedan tener a un padre, a un marido que todavía esté más alejado, si se dan las circunstancias, como un posible ministro. En este caso, ¿cómo ve su familia? Ese es el principal sacrificio personal, con diferencia que he hecho. Yo entré de consejero de Hacienda, mis hijos tenían 6 y 4 años, ahora tienen 9 y 7, y siempre que puedo voy a verlos, ahora intento... Llévalos al colegio siempre. Hoy mismo los he recogido del colegio. En definitiva, intento pasar el mayor tiempo posible con ellos, pero es un sacrificio demasiado doloroso. Juan Carlos Morales, delegado del gobierno en de la Comunidad Valenciana, muchas gracias, como no, por haber estado esta noche aquí con, con nosotros y mucha suerte, ya sea en esa vertiente eh, profesional o política. No se sabe finalmente cómo, cómo andará la cosa. Muchas gracias por todo. Gracias a todos vosotros. Un placer, como siempre.